Bueno, amigas, ya regresé. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a enseñar cuando haga el pollo? Pues ahí vengo. Miren, ya lo lavé. Ahí está. Ay, amigas, estas cosas yo no las puedo usar. Pero yo hago el mate y como pueda lo hago. Lo voy a poner acá para que vean cuando lo esté haciendo. Esto lo voy a quitar de aquí. Ah, yo lo voy a hacer simple porque no puedo estarle haciendo muchas cosas. Como pueda. Permítame, voy a traer la cebolla. Y lo haré, ¿no? Voy a hacer acá. Me dio frío, amiga. Voy a poner suerte. Está helado afuera. Le voy a poner. Déjeme lavar el pollo rápido. Todavía sigo en pijamada. No me he quitado nada. Ay, no, mira, está muy frío. Está muy frío, ¿no? Dios, no me ven. Ay, no. Esta cosa se mueve. Miren, aquí está el pollo. Aquí está el pollito. Lo voy a poner en colador. A que le escurra el agua. Para poderle echar yo la. Las especies. Mira. Tengo frío, mira, está helado. Está lloviendo, la nieve está allí, derritiendo. Ay, disculpen que lo haga todo loco este video, pero realmente que tengo que hacerlo. Voy a dar juego a la olla casero, a la olla. Lo voy a hacer como pueda, mira, porque yo no tengo nada de ganas de nada, mucho frío tengo. Así que le vamos a echar lo que son las cebollitas. Le voy a echar cebolla para que agarre gusto, amigo. Miren que no he empezado a decorar, a quitar las decoraciones, no he empezado a hacer otras cosas. Pero
pero cuando venga a quitar las decoraciones a mí ya no voy a hablar porque hoy no me voy a caer de la escalera. Ustedes nomás van a fijarse, ver cómo yo quito mis decoraciones, las guardo, va. Voy a enseñar acá. Ver, esta cosa no se agacha. Ahí, ahí está. ¡Ay! Agáchate, agáchate. Cebolla para que agarre gusto, amiga. A mí me gusta que agarre gusto. Mira. No le voy a echar mucho para que no vean, porque a veces no le gusta mucho el ajo. Voy a echar unos tomates. Ahí le voy a echar de todo un poco, amigas. ¿Va? La cosa que lleve gusto. Mira. Que agarre sabor. El pollito. Uno hay que hacerlo que agarre gusto. Quiero que agarre jugo. Ah, ya no fui a comprar, amiga. Hoy no fui a comprar, está demasiado frío, está lloviendo. No lo voy a echar mucho tomate. Que sofría bien. Como les digo, la cebolla le da gusto a las comidas. Pero yo le echo. Porque no me gusta sentirle la cebolla. Ya no sé si cocino bien o no cocino bien. Pero yo así lo hago. Miren este desorden, Dios mío. Este chiquero. Como no tengo espacio, no tengo mucho. Ay, pero bueno, voy a echarle especia a los. Le voy a echar un poquito de cilantro para que agarre gusto un poquito. No mucho. El garlic, que es las clavos. Esto sí es importante que lleve. Ahora le echaré lo que es especie. Como es bastante pollo, le voy a echar una cucharada. Mm-hmm.
duro levantarla. Esta palera sí que se le resbalan a una, mira. Bueno, ahora le voy a echar lo que es un poquito de mostaza. Solo para que agarre gusto, amigas, y se sofría un poquito. Ahora me lavé las manos. Ahora voy a revolver todo. Vamos a revolver para que agarre gusto. Toma. Pues se me viene todo el pollo de especie para agarre gusto. Yo partí la entrepierna. Ay, sí, muy grande los pedazos. Yo no partí. Fuego porque me gusta que esté rápido. Qué rico huele. Vale, ahora voy a echar lo que es el pollo. No le he hecho muchas cosas yo a mí. Hasta ahí. Ahí solo para que agarre gusto. Mira. Si usted quiere, le va a echar. Así es que entre más uno le echa muchas cosas, amiga, más, como le dijera, salado le va quedando el pollo. Y a mí salado no me gustan las cosas. Por eso es que yo le he hecho poquito. Y como es bastante pollo, le eché bastante, cucharada y media de cada especie. ¿Sí? Está rico. Y con este tocazo de lo que es el pollo, el golpe, bien. Voy a echar lo que es esto. No sube la especie, se le lava, lo que queda pegado a la. Se le echa agua. Le voy a echar un poquito de este. Para que agarre gusto. Salsa perla. Ay, a mí me gusta la salsa perla. Porque le da un sabor tan sabroso al pollo, amigas. Pero bien sabroso. Bye.
Ahora le voy a bajar fuego. No mucho, ¿verdad? Para que se cueza bien. Y lo voy a tapar. Le vamos a echar otro poquito de agua. No le quiero echar salsa porque mucha salsa. Ay, no. He estado comiendo salsa todo el tiempo, entonces no quiero. Lo vamos a dejar que cueza un poquito más. Le voy a dar como unas 2 horas quizás. Le voy a dar y después pues ahí le voy a echar salsa. Bien. Así que así hago mi comida, amigas. Ay, van a disculpar que les cociné tarde. Pero es que yo, amigas, me levanté tarde. Miren. Hoy no lo puede enderezar el animal este. Vamos a ver. No. Ahí está. Ay, miren este pelo. Ay, a mí. Y no he hecho la limpieza. O sea, no he empezado a quitar mi decoración. Ay, que tengo frío, pereza, un poquito de todo. Está dormido mi esposo. Tengo que abrir la bodega para sacar la escalera. Miren. Y ahora miren acá. No me llega. Ahí arriba. Ay, amigas, espero que les guste el video. Ay, me van a disculpar que tarde lo hago. Pero espero que sea de su agrado. Vean. Pues esas son las comidas simplitas que yo hago. Vean, esa es mi receta. Mi pollito. A mí me gusta el pollo. Vean. Y como no quiero salsa, yo solo con el mismo jugo de la especie, ahí lo dejo que se sancoche y así lo comemos. Es que mucha pasta de tomate me hace daño para mi gastritis. No puedo estar comiendo muchas salsas, pastas de tomates. No puedo, amigas. Así que Bueno, pues. Espero que les haya gustado. Me regalan like. Y espero que se vea bien en este video. Vea. Y disculpen que me ven con las mismas fachas. Pero. ¿Qué más? O sea, no me. No. No me he quitado mi pijama. No me he quitado mi pijama. Quiero andar en pijama. Quiero andar relajada. Vean. Así que espero que les guste. Y nos. Miraremos primero Dios mañana, si Dios lo permite, vean. Así que hoy solo voy a esperar que esté. Y el arroz ya lo estoy haciendo. Vean, amigas. Espero les haya gustado mi video, amigas. Me regalan like. Vean. Y ahí disculpen que les haga todos los días, pero quiero hacer, me siento. Como les dijera, me hace falta hacerles video para que ustedes vean cómo estoy de procesamiento. Vean. Me siento bien estarles haciendo video porque siento que hablo con alguien, platico con alguien y aunque no me conteste, pero me está escuchando. Va. Entonces, por eso es que yo hago mis videos así, a lo loco, a lo rápido. Pero, vean. Y yo sé de que solo así me distraigo, solo así me da ánimo, va. Porque yo siento de que yo sé que pues ahí voy a estar siempre platicando con ustedes, contándoles. Vean. Así que si ha salido, cuídense, amigo y amigas. Cuídense mucho. Va. Espero que hayan pasado un lindo día, ustedes un lindo domingo, que se hayan descansado, porque ya mañana se empieza el trote de ir a trabajar, las madrugaderas. Ya, amigos, pero Dios lo va a bendecir. Lo va a bendecir todas las mañanas en sus trabajos, vean. Lo va a bendecir mucho. Y que Dios sé que le va a ir súper bien, vean. Vayan a su trabajo con buena actitud. Alegría, no enojarse y enseñar su,
su alegría. No se moleste, no pase brava. Y vea, hay que empezar un lindo día, una linda semana con buena actitud. Agradecimiento con el Señor. ¿Va? Así que vamos a ver el arroz. Aquí ya está. Le voy a dar que seque más. Ay, Dios. Ya, ahí se va a poner eso. Y ahí está, ¿eh? El arroz. Ay, cállense que estos arroces vienen bien feos. Si lo hago con mucha agua, me sale duro. Si lo hago con poquito, me sale más. Total. Vean. Así que, amigas, miren mi cana. Ya estoy canosa. Miren, miren, miren. Estoy súper canosa, amigas. Así que espero que les haya gustado mi receta. Usted no se preocupe, usted haga su comida como usted sienta, como usted pueda, y se va a cocinar con lo que tenga, ¿va? Eso es lo importante. Hacer la comidita como uno tenga, ¿va? Yo como así lo hago, amigas. Hoy no le eché papa, no le eché de zanahoria. No tengo papas, pero no quiero ir a salir. No, y también que no le quiero estar echando mucha verdura, porque todo el tiempo le he echado verdura, que papa, que zanahoria. Queremos descansar de eso. Así que hoy solo con el juguito se va a comer. Sabroso. Ya. Ya, amigas. Así que miren este pelo. Ay, Dios mío. Ay, no, mírenme. Salí a sacar la basura, amigos, y está súper helado. Pero está lloviendo. Pero bien que va a nevar. Ay, no, no me alegro mucho. Pero sí está lloviendo. Ya lavo un poco aquí enfrente de mi casa. Ya. Todavía falta que lave. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios nos ha mandado la lluvia, ¿no? Para que caiga. Ya. Así que bueno, pues, amiguitos, espero les guste mi video. Si les gusta, regálenme like. Gracias por suscribirse a mi canal. La invito a que se suscriba si no se ha suscrito, para que la campanita le mande notificación de cada video que yo haga, de cada locura que yo haga, diga, vea, pero que sea de su grado, de su agrado, que le guste, va. Miren, pues, me da la tiquiringui, me da que me da calor, que me da frío, que me da calor, que me da frío, así paso. Así que la invito a que se suscriba, comparta mi video para yo ganarme bastantes suscriptores, bastante más amigos, necesito más amigos, vea, necesito bastantes amigos yo, amigos y amigas. Así que saludito para toditos ustedes que me ven, vea, saludes, y saludes también para toda mi familia, vea, para todos. Así que Dios me los bendiga, me los proteja. Y me regalan like. Y nos vemos mañana. Primero Dios. Bye bye. Bendiciones.